Y cornudo, tarudo, no hay. No hay. Son hombres apacibles y tolerantes. Yo creo que la excepción de todos los psiquiatras es un amigo mío de aquí de Miami. Ese tipo sí que no anda con rodeo ni cambiándole el nombre a las cosas. Ni nada de eso. Hace poco lo fue a ver una muchacha y la muchacha le dijo, mire doctor, vengo a verlo porque ya yo he ido a ver a 4 psiquiatras aquí en Miami. Entonces los 4 me han dicho lo mismo. Porque mi familia se reunió, porque mire, doctor, yo hace 6 meses que estoy casada, pero en los 6 meses no he salido una sola noche con mi marido. He salido siempre con amigos míos. Y entonces, pues figúrese, mi familia me llamó y me dijo, esto tenemos que resolverlo, tienes que ir a un psiquiatra. Y he ido a cuatro psiquiatras, doctor. Y cuando yo les explico a los psiquiatras que yo cuando niña no me dieron los juguetes que yo quería, que a mí no me dejaron estudiar en Europa, que era donde yo quería estudiar, pues ellos enseguida me dicen que yo lo que hago, lo hago por protestar, que yo soy una psicópata antisocial. Eso es lo que me han dicho los 4 psiquiatras, que yo soy psicópata antisocial. ¿Usted no cree que yo sea una psicópata antisocial? Dice el psiquiatra, amigo mío, no, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo no creo que usted sea una psicópata antisocial. Yo lo que creo es que usted es muy puta.